Cuando conducimos de noche con vehículos que todavía llevan luces halógenas, vamos pensando en cambiarlas por faros más modernos, con faros de tecnología LED para mejorar la iluminación y ahorrar consumo eléctrico. La última revisión del manual de reformas de vehículos ya no considera reforma de importancia la instalación de las luces LED delanteras, indicando lo siguiente: no se considerará reforma la instalación de repuestos o recambios, incluidos las lámparas LED de sustitución halógena según el reglamento número 37 en faros homologados para la óptica de incandescencia, ni la sustitución de grupos ópticos laterales y traseros de incandescencia por otros del sistema LED debidamente homologados y situados en el emplazamiento original. Es decir, se puede quitar la antigua bombilla halógena y poner una luz LED, aunque no todo iba a ser tan fácil, puesto que pocas son las lámparas LED que cumplan la reglamentación para poder sustituir las lámparas halógenas. De forma resumida, las bombillas LED de recambio homologadas para venderse en Europa también deben tener un producto homologado. No vale cualquier lámpara que disponga de un casquillo que se pueda conectar. En cualquier caso, deberá ser el fabricante el que proporcione un documento que refleje que esas bombillas o pilotos están homologadas y cumplen la normativa. Ante la duda o si quieres cambiar los pilotos o faros, podéis poneros en contacto con Inaga Homologaciones, donde os asesorarán y pueden realizar los documentos para circular legalmente con los vehículos reformados. Así, las modificaciones podrán ser incluidas en la ficha técnica del vehículo y circular legalmente, ya sea con faros y pilotos de otro vehículo, faros antiniebla, largo alcance adicionales o faros ornamentales.